ministro Gustavo Leite sugirió a los parlamentarios opositores a devolver sus salarios ante las sucesivas críticas que realizan acerca de la emisión de los bonos sin aprobación del Congreso Nacional. La Corte Suprema de Justicia otorgó al Ejecutivo la potestad de contratar bonos soberanos por más de 550 millones de dólares. Hay una teoría de que tenemos unos bonos buitres. Entonces, cuando nos pusimos a analizar si hay bonos buitres y si esos bonos son ilegales, como sostiene una parte de nuestros parlamentarios, están cobrando sueldos ilegales. Deberían devolver sus sueldos para ser consecuente con lo que ellos mismos pregonan. Leite realizó las declaraciones durante el acto de bautismo del portacontenedor Nautic Twin, evento que asistió el presidente Horacio Cartes y se concretó en Villeta. Este buque es el mayor construido en la historia de la industria naval del país. El proyecto fue realizado por la Barca del Pescador y el astillero Concordia de Holanda. En la ocasión, empresarios lamentaron que el sector se encuentra prácticamente paralizado. Bueno, el sector en forma secundaria, por ser dependiente del sector de la logística fluvial del Paraguay, tiene los problemas de que hoy hay poco trabajo, digamos. Entonces, al haber poco trabajo, hay muchas embarcaciones paradas y por ende no hay muchas construcciones nuevas, no hay muchas reparaciones. Y está pasando en general el sector por una crisis, pero no obstante eso, nosotros hemos encontrado estos otros nichos de mercado que no son tradicionales, como la construcción de un buque de estas características. El buque fue creado para navegar en la hidrovía Paraguay-Paraná en cualquiera de sus condiciones. Sus medidas son 120 metros de largo, 30 metros de ancho y casi 5 metros de alto. El calado operativo es de 3 metros 30 centímetros. La inversión fue de 14 millones de dólares.